Muy buenos días a todos y a todas. Es un gusto que nos acompañen en esta séptimo, edición del Día Nacional de los Jardines Botánicos, con nuestro lema, Nuestros Jardines Botánicos, nuestra Tierra, donde germina la biodiversidad y florece el conocimiento. Esperamos que nos puedan acompañar a lo largo de todo el día. Tenemos múltiples actividades muy interesantes como la que en este momento tengo el gusto de presentar. Es una conferencia hizo una conferencia de, de uno de nuestros investigadores de aquí del Jardín Botánico, el doctor Víctor Chávez, que en este momento nos platicará sobre nuestro planeta, nuestro hogar, en donde nuestras plantas están, rescate in vitro de especies en peligro de extinción. Cabe precisar que esta investigación y esta charla en particular eh, es, ha sido generada por todo el grupo de investigación del doctor Chávez y se hace un eh, merecido reconocimiento al biólogo Ángel Jiménez, al maestro en ciencias Octavio González, maestro en ciencias Wendy Juárez y la bióloga Bárbara Estrada. Me voy a permitir platicar un poco acerca de la formación y de, la, de las líneas de investigación del doctor Chávez. El doctor Víctor Manuel Chávez Ávila es investigador titular B de tiempo completo en el laboratorio de cultivo de tejidos vegetales del Jardín Botánico de este Instituto de Biología biología, perdón, y profesor de la Facultad de Ciencias en la UNAM. Realizó sus estudios de licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Ciencias de la UNAM y una investigación doctoral en la University of Florida en Homestead, en Florida, del 87 a 1988. Su línea de investigación es el cultivo de tejidos vegetales, en donde cuenta con más de 40 años de experiencia, particularmente en procesos como la inducción, regeneración in vitro y rescate de especies mexicanas en peligro de extinción. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado, ha sido miembro del comité editorial de distintas revistas, revisor de publicaciones y proyectos en distintas revistas e instituciones. Es miembro del consejo interno del Instituto de Biología, del subcomité de Biología Experimental y Biomedicina del posgrado en Ciencias Biológicas de la UNAM. Participó en la generación de distintos laboratorios de cultivos vegetales, de manera conjunta, por ejemplo, con el Dr. Bay para la comunidad mazateca de Mazatlán, Villa de Flores, en Oaxaca, para el CSH Sur y del Laboratorio Regional de Biodiversidad y Cultivo de Tejidos Vegetales de este Instituto de Biología en su sede en Tlaxcala. Entre sus investigaciones publicadas, que van más allá de 80, que se centran en la regeneración in vitro de especies, especies como orquídeas, cactáceas, agaves, leguminosas y asteráceas, se encuentran los primeros reportes a nivel mundial de haber logrado embriones a partir de hojas de individuos de adultos en hipnospermas, en particular de cuatro especies de cícadas mexicanas. Pues sin más por el momento, los dejo con esta interesantísima plática con el doctor Víctor Manuel Chávez. Es un gusto, muchas gracias por acompañarnos. Adelante. Muy doctora. amable... Leonardo, muchísimas gracias, eh, doctor, eh, a todo el equipo que organiza este Día Nacional de Jardines Botánicos. Nuestro agradecimiento por su compromiso e impulsar el trabajo de todos en nuestras líneas de investigación. Pues a todos nuestros escuchas y quienes ven nuestras pantallas, agradecemos esta presencia eh, y pues cada año decimos lo mismo. Un año crítico en el que debemos de reforzar el compromiso de todos nosotros, de la gente en general, del gobierno, de las empresas, por comprometernos en el cuidado, en lograr la armonía con la naturaleza y lograr combinar nuestras actividades, sea cual sea esta, porque eh, hemos generado un trastorno gravísimo que está provocando la desaparición masiva de miles de especies animales y vegetales. Y podemos aún con el poco tiempo que nos queda, pues tratar de poner una solución. Eh, agradezco esta asistencia que nos han dado para poder hacerles llegar esta información. Y como ustedes pueden ver en esta imagen, pues tratamos de evidenciar que la Tierra, que tiene una edad de más de 4.500 millones de años, en ella ha evolucionado la vida. Y eh, como la conocemos hoy, donde estamos, pues realmente se convierte en nuestro único hogar. Digamos lo que digamos, no cambiamos la realidad. Este es nuestro único hogar y debemos de ver su condición. De tal manera que eh, la amenaza principal que hemos generado es lo que hemos llamado como cambio climático, que ha ocasionado que miles de millones de de personas estén ahora sufriendo, su destino está comprometido y lo mismo está ocurriendo con miles de especies, vegetales y animales. ¿Sí? Es urgente que en conjunto tomemos las medidas correctas de una forma decidida y como lo ha declarado el panel intergubernamental sobre el cambio climático de la ONU, eh, si queremos tener un futuro, si queremos seguir viviendo como especie, si queremos seguir viviendo nuestra vida de 50, 80, 90 años, debemos de adoptar esas medidas correctas. Sin embargo, como aquí vemos, el tiempo se agota y las medidas que hemos tomado no han sido las correctas. Esta es una declaración que hace prácticamente dos meses la ONU hizo de manera urgente recordando los compromisos que hizo eh, hicieron las gentes que toman decisiones en el planeta uh -huh, y que desafortunadamente no se han cumplido pero ¿por qué estos riesgos por qué eh, el llamado tan urgente de esta grave situación bueno pues porque es nuestro único hogar y que eh, nos valemos dependemos de la biodiversidad del planeta Déjenme recordar un poco de esto para que podamos sensibilizar y ustedes puedan tener una dimensión clara de lo con lo que estamos eh, jugando o pretendiendo jugar y que esto no tiene consecuencias. Por supuesto que las tiene. Compartimos el planeta con cerca de 30 hasta 100 millones de distintas especies, de las cuales eh, los científicos solo han identificado entre 1,7 a casi 2. Millones de especies, las han catalogado. De estas, eh, los números han cambiado de 250,000 mil a más de 400 mil, pero en un reporte, en una revisión que hicieron en los Jardines Botánicos de Kew, que es una autoridad de, reconocida como máxima a nivel mundial, establecieron hace años que son más de 390 mil especies. Lo vamos a dejar en 391 mil distintas especies vegetales. Que pueblan nuestro planeta y de las cuales el hombre ha aprendido a utilizar, desde que es hombre, de unas 3.000 a 7.000. Con el paso del tiempo ha cultivado unas 300, 150 de manera intensiva, y solo 20 cubren la alimentación de más del 80% de la población. Pero solamente cuatro. Cuatro especies de las 391 mil cubren una demanda energética de las cuales nos alimentamos casi todos. Cuatro, que estas son el arroz, el trigo, la papa, el maíz, y una quinta que está considerada que es la caña de azúcar. Uh -huh. Pero esto es un grave error, es un grave riesgo que corremos como humanidad de aprovechar un número tan reducido de recursos para nuestras necesidades básicas. Estamos poniendo en serio peligro nuestra seguridad alimentaria e hídrica. Pero, ¿por qué los ojos del mundo muchas veces están puestos en México o en países como los de México? Hay 17 de ellos que tienen más del 70% de la biodiversidad del planeta. México está reconocido como el cuarto o quinto país a nivel mundial porque tenemos entre 23.000 a una estimación como de 30 mil distintas especies, y solo superado, como ustedes pueden ver aquí, por Brasil, Colombia, China o Indonesia, y superamos a países tan organizados y desarrollados como eh, Estados Unidos, que tiene unas 20 mil, o toda Europa, que tiene unas 12 mil, o Japón, que tiene 4 mil. Tan solo Veracruz eh, tiene unas 8 mil, cerca de 9 mil. Uh -huh. Lo mismo que Veracruz y Oaxaca. Chiapas. Podrían ser muy independientes y tratar de sobrevivir y cuidar sus recursos como debería de ser. Pero ¿por qué nuestro país siempre ha sido considerado como tercermundista o en vías de desarrollo y no acabamos de pasar de esa línea de que seamos en vías de desarrollo? Yo quisiera decirles, y siempre lo hacemos en un tono de ironía, bueno, pues es que México si tuviera... Especies con un reconocimiento que fueran aceptados por, por otros países y que los aprovecharan mejor que nosotros. Y bueno, ¿pero qué tiene México? ¿Por qué no pasamos de, de en vías de desarrollo? Bueno, pues, eh, ¿qué les puedo decir? Aquí el doctor Bay siempre nos ha ilustrado, nos ha recordado que tenemos más de 119 especies que México le ha dado al mundo en cuanto a que. Eh, México es la cuna de ellos o el sitio donde se diversifica y escuchen esto o lean lo mejor aún el maíz, frijol, calabazas, chilacayotes, chía, amarantos, chiles, magueyes, papaya, algodón, girasol, tabaco, nopales, aguacate, cacao, vainilla, especies de gran renombre, muy populares y que han tenido para muchas empresas por la razón de haber sido creadas. ¿Cómo es posible que sigamos siendo un país en vías de desarrollo, teniendo esta riqueza que, reitero, el hombre ha aprendido a aprovechar? ¿Por qué no nos ha tocado que los mexicanos ¿sí? seamos los que dirijamos esas empresas? Si la información de cómo usarlo salió de aquí, esa información asociada a estos recursos vegetales, es lo que uno nos explica, cómo es que pasó de una mano nacional a una extranjera y no hemos logrado como humanidad ser compartidos y pues pasar uno desde los recursos de un país en vías de desarrollo a otro, ¿sí? Y que podamos compartir y estar en armonía, no solamente con la naturaleza, sino entre nosotros mismos en actividades sociales, culturales y económicas ya que esto es una realidad, mueve al mundo. Bueno, pues México tiene una gran cantidad de recursos naturales. ¿Sí? México, como decíamos, es un país megadiverso junto con esos otros 16 o 17 países. ¿Y por qué? Bueno, pues porque México tiene unas 5.000 a 7.000 distintas especies vegetales que pueden ser útiles en alguna área del quehacer humano. 5.000 a 7.000. Y decíamos al inicio que cuatro especies ¿sí? le dan alimento a casi todo el mundo. Casi todo el mundo come cada día. Casi todo el mundo come cada día. Pero México tiene más de 600 especies con valor alimenticio y que muchas de ellas no se cultivan. Muchas de estas que no se cultivan y que sí los mexicanos. En fines de semana, muchas veces sí las consumimos, como son los quelites. Pero desafortunadamente, ¿sí? y ahí está una de las razones por las cuales no crecemos, es que no se cultivan. Y son más de 400 especies que están desapareciendo. ¿Por qué? Porque hay modas a nivel mundial y que llegan a México. Y bueno, ¿cómo me voy a comer una quesadilla de quelites habiendo, no sé, de estos dos panes y un medio, un trozo de carne, creo que le llaman, no sé, ustedes saben. Pero digamos que otro grupo de plantas también importantes son las medicinales y México tiene más de 3.000 especies que tienen uso regional como plantas medicinales y más del 90% de nuestra población en el interior del país, ¿sí? Las utilizan, saben cómo utilizarlas. No lo aprendieron hoy ni ayer, sino sus ancestros las han sabido utilizar y esos conocimientos no son reconocidos. Deberían de ser. Deberían de ser por las industrias que las aprovechan y que no le regresan nada a los países en vías de desarrollo de donde salen los recursos. Creo que debemos de aprender a comunicarnos y a tener armonía entre nosotros para poder compartir de una manera tranquila, segura, lo que tenemos. Pero faltan muchos estudios de esta biodiversidad silvestre. Podemos señalar árboles como el Calophyllum brasiliense, que es utilizado para hacer cercas y leña. Y a nuestros estudiantes siempre les decimos: bueno, es un árbol que está siendo usado por nuestros campesinos, por la gente de campo, y hace cercas pues, para que no se le lo vayan los animales, pollos, gallinas, no sé. ¿Está bien? Pues no, porque este árbol es útil. Para el tratamiento del SIDA y nosotros, nosotros lo estamos haciendo leña. Hay una salvia purpúrea que tiene aplicación medicinal como analgésico, antiinflamatorio, una cactácea penicérum, que su raíz es utilizada para el tratamiento contra la diabetes. Y estas plantas ahí están y sí, hasta que no se hacen estudios, sabemos el gran potencial que puede tener. Alguien se le prende el. Y, eh, la idea y puede llevar esto a una industria ojalá que sea alguno de ustedes chicos de alguna universidad de méxico que pudieran cuidar estos recursos y darle un cauce donde el aprovechamiento fuera sustentable algo un poco más inmediato quizá que tengamos que realizar es que debemos de reconocer aquellas plantas que tienen resistencia al cambio al cambio climático son tormentas olas de calor eh, sequías, inundaciones, eh, movimientos de gente de aquí para allá con grandes eh, situaciones que, en las que están sufriendo, pero necesitamos plantas que resistan el cambio climático. México tiene muchas de ellas en sus áreas eh, de zonas eh, áridas. Uh -huh. Son aquellas plantas que son eficientes con un metabolismo. Eficiente en el uso del agua, con hojas gruesas, raíces profundas. Bueno, las que tienen madera, pues madera dura. Y están mejor adaptadas a esos cambios que nos está presentando el cambio climático. Reitero, México tiene recursos naturales subutilizados. Ahí quité la palabra menospreciados, pero lo dejamos en subutilizados. Bueno. Pues, ¿qué más estamos perdiendo? ¿Qué más estamos comprometiendo con esta forma de no ser sustentables? Bueno, pues hay parientes silvestres de las plantas que sí consumimos en gran cantidad y que la CONABIO el año pasado sacó un reporte eh, sustentado por la IUCN, donde nos hace una mención, pero urgente, de que más de 70 parientes de plantas cultivadas están consideradas en riesgo de desaparecer. Y esos parientes silvestres están asociados, como ustedes pueden ver aquí, a plantas que utilizamos casi todos los días o todos los días. Sí, alimenticias como el maíz, la papa, frijol, calabaza, chile, vainilla, aguacate, tomates, algodón, plátano, manzana. 70. Aquí pusimos algunas y todas ellas amenazadas por actividades humanas que han incidido en sus hábitats los hemos destruido, los hemos alterado y ¿sí? hemos cambiado de sistemas que eran amables con la naturaleza a sistemas mecanizados que no toman en consideración el medio ambiente. ¿sí? Es fundamental que conservemos esa diversidad genética si queremos tener recursos para el día de mañana. Pero no solamente esas acciones de poder recolectar ¿sí? o abrir campos de cultivo son los que están afectando. Se reconoce que más del 90% de los incendios que ocurren en nuestro país, está reconocido por datos oficiales, que esos incendios son provocados por nosotros, por ustedes. ¿sí? Muchos de ellos son para aclarar áreas de cultivo y otras son por gente que se va y que dice que se va a divertir al campo y que llevan allá sus malos hábitos y que provocan incendios. Sí, está reconocido que excursionistas son los que han provocado muchas veces por distracciones, porque lo hacen de manera muy inconsciente, como la persona, de aventar colillas de cigarro sin apagarlas, o seguir fumando en un área silvestre, ¿sí? O gente con tan bajos, eh, eh, ¿cómo le llamaré? Bajos eh, requerimientos para su existencia que prende fuego porque necesita ese espacio donde hacer un desarrollo turístico, industrial o hasta habitacional. Pero veamos por qué estamos preocupados por los incendios. ¿sí? En, a nivel mundial se estimaba que había hace años unos 25 mil incendios al año. Hoy hay más de 100 mil. Para México en este año, sí, de enero a abril ya se cuentan más de 3.000 mil incendios que han afectado eh, cerca de 123 mil hectáreas, de acuerdo a datos oficiales. Quiero decir que podría esto irse un poco más arriba. ¿sí? La deforestación dirigida, como aquí vemos en esta imagen, que es lo que tratamos de dar un ejemplo, en México se talan más de 600 mil a 700 mil hectáreas por año. Y si lo dividimos, eso nos da a que en un minuto se talan una o dos hectáreas. Cada minuto del día, de día o de noche, sábados o domingos, en el tiempo que les estoy dando esta imagen, se está talando una hectárea. A nivel global, se pierden cerca de 30 hectáreas por minuto. Más de 17 millones de hectáreas al año. Uh -huh. Casi una décima parte de lo que representa el territorio nacional para el instituto eh, de investigaciones sobre el arroz señaló este dato que ustedes ven aquí que se pierde una hectárea de área cultivada cada siete segundos sí es terrible lo que estamos haciendo y es algo que difícilmente se va a poder reponer Estamos perdiendo especies silvestres que ustedes dirán, bueno, pues, ¿por qué me debe de importar si no está en mi vida? Compro mis cosas en otra tienda y ya. Pues no, esa tienda se surte de lo que nuestra gente en el campo produce o que importamos de otros países. No obstante, tenemos la posibilidad de que cerca de 7 mil a 75 mil distintas especies tienen un potencial alimenticio. Podríamos actuar de manera realmente informada, ¿sí? prudente, y hacer descansar áreas de cultivo y algunas especies, consumirlas en época donde son más productivas y aprovechar este número tan alto que parecen 75 mil especies que pueden tener propiedades superiores a lo que consumimos hoy. Otro dato más para todos nosotros es que eh, a principios de 1900... Se contaba con una cierta cantidad de variedades de maíz. Hoy no queda más allá del 25% de las distintas variedades que consumimos de, de maíz aquí en nuestro país. Estamos decididos a acabar con la naturaleza. Estamos pensando que no dependemos de ella equivocadamente. Bueno, ¿y por qué actuamos así? Bueno, pues muchas veces la inconsciencia inmediata pero otras veces porque nuestra población está creciendo tan rápido que nos vemos presionados para producir alimentos y un solo tipo de alimento en una gran extensión de terreno. En esta gráfica que podemos ver que una curva sube y la otra desciende, la que sube es la de la población humana y la que baja es la disponibilidad de especies de las que hacemos uso. Uh -huh. Los primeros mil millones de seres humanos se lograron en el año 1800, pero para el año casi 2000, en 1999 ya éramos más de 6000. Sí, para el año 2011 éramos 7000 millones. Actualmente se estima que somos más de 7900 millones, o quizá deba de decir, quizá menos de 7900 millones, por la situación humana, muy humana. Que no se comprenden las acciones, las reacciones absurdas de algunos humanos en este planeta. ¿Sí? Bueno, pues eh, realmente debemos de concretar para que ustedes tengan datos que se lleven fácilmente y lo manejen a quienes, con quienes ustedes están educando o están formando. En el año 1985, el doctor Peter Raven estimó que en 60 años y él dijo que para el año 2050 más de 60 mil distintas especies sí de esas 391 mil que habíamos dicho más de 60 mil especies habrían desaparecido o estarían en peligro de extinción él hizo un cálculo y dijo bueno en 60 años bueno vamos a estar perdiendo en promedio, mil especies vegetales cada año. Tres especies vegetales desaparecerían cada día. Sin embargo, también eh, considero que cada especie que desaparece puede arrastrar consigo a la extinción entre 10 o 20 y hasta 30 especies o más asociadas. ¿sí? Así que por cada especie vegetal se pierden muchas otras más. Y piensen, pensemos, piensen que alguna vez una de esas especies que se extinga se va a llevar a su especie, a la especie humana. Para 1997, 10 años después, y de acuerdo a los cálculos de Raven, no, no estaban en peligro de extinción 10.000, sino eran 34.000 las especies. La velocidad de desaparición se habría triplicado. Sí. Bueno, para nuestro país, en el 2007, la misma Semarnat, quiero decir datos oficiales, señaló que para México el 46% de su flora estaba en alguna categoría de riesgo. Re, re, reiteramos de un total de 23 mil y fracción de especies vasculares. Uh -huh. Bueno, pues hace años. Eh, los Jardines Botánicos de Kew, una autoridad a nivel global con información de todo el mundo, señaló que en ese año 2016 ya eran más de 81 mil especies vegetales en riesgo de desaparecer. ¿Sí? 81 mil. Raven, que había dicho que para el 2050 serían unas 60 mil, bueno, por los datos más actualizados señalan que hay más de 81 mil especies ya en riesgo de que se extingan. Pues este país, nuestro planeta, nuestra tierra, nuestro hogar, está en riesgo por una sola especie, la especie humana. Nosotros, ustedes, volteen a un lado, sí, él, pero véanse al espejo, ustedes, por nosotros, si no actuamos de manera personal y sobre todo en conjunto. Para tratar de entendernos, de comunicarnos, de entrar en armonía en, con la naturaleza y nuestras actividades. Ante ello, y esto sí quisiera que lo leyeran, no obstante esta degradación de los recursos naturales y en general del medio ambiente, no terminamos por comprender ni aceptar que se prevé que la demanda mundial de productos vegetales se va a incrementar en los próximos años. Quiero decir, en las próximas en la próxima década o dos décadas posiblemente, si es que tenemos dos décadas, ¿sí? así como las necesidades ecológicas de reforestación, por lo que es necesario producir plantas en suficiente cantidad y en el tiempo que lo requerimos con las características que respondan a esta demanda. Y para hacer esto más crítico, es una realidad que los métodos tradicionales de propagación por semillas por vía vegetativa, ya no resultan suficientemente efectivos ni en tiempo ni en cantidad de producción para cubrir la demanda que tiene nuestra sociedad. ¿sí? O con fines de reforestación. Como ejemplos, aquí abajo le estamos poniendo que México requeriría por lo menos 750 millones de plantas de café, pero de las resistentes arroya, para renovar unas 250 mil hectáreas. Y necesitaríamos millones de plantas de agave, millones de magueyes, para reforestar y establecer plantaciones y seguir cubriendo pues, los requisitos que tiene nuestra sociedad. Ante esta realidad, debemos complementar los procesos de propagación convencional con lo que nos ofrece la biotecnología. Y una parte de ellas es la ciencia denominada cultivo de tejidos vegetales. La cual tiene sede en muchas de las universidades de nuestro país, ¿sí? y una de ellas, en la, nuestra UNAM, el Jardín Botánico, eh, pues tiene su propio laboratorio donde se llevan a cabo investigaciones con nuestros estudiantes, y ellos, jóvenes como ustedes, y también como sus papás, como cuando fueron jóvenes, ellos asumen la responsabilidad de llevar investigaciones, a cabo investigaciones y cultivar distintos fragmentos de plantas podría ser un fragmento de raíz o de tallo o de hoja o de polen o fragmentos de pétalos y a partir de ellos después de una fase experimental comprobada uh -huh, podríamos lograr la regeneración de todas las plantas que quisiéramos en tiempos cortos sí entonces es importante que nosotros pudiéramos establecer esos procedimientos para que podamos eh, hacer tener una posibilidad de conservación de las especies. Por cultivo de tejidos vegetales hay vías de regeneración que podemos explorar. Por el cultivo de algunas secciones de tallo, como los meristemos, podemos hacer que se formen tallos o raíces o inclusive flores a partir de estructuras somáticas. Podemos hacer que se formen embriones, como los que se encuentran en las semillas, y que podrían formar miles de plantas en esta imagen así se deja ver. Entre los ejemplos que podemos así citar rápidamente podemos citar que la vainilla, la caña de azúcar, azú, este orquídeas, cebollas, plantas ornamentales, las papas, agaves se producen por millones ¿sí? en distintos laboratorios para tratar de dar una solución al abasto que se requiere. ¿sí? Los países como el nuestro, que están en vías de desarrollo, tienen la oportunidad de conservar y aprovechar esos recursos de manera sustentable, siempre y cuando aprovechen sistemas donde la gente que trabaje ahí sea consciente, tenga principios éticos, y como la ONU y CONACIT han reconocido, ¿sí? el cultivo de tejidos vegetales es una prioridad para nuestra sociedad. Entre los ejemplos que podemos citar de que. Nuestro laboratorio ha contribuido a su estudio. Estable que urbana, una orquídea del Pedregal de San Ángel, que se encontraba muy amenazada y que gracias a la orientación de la maestra Magda Peña, al, al maestro Víctor Corona, a la participación del de estudiante y ahora doctor Alejandro Martínez, pues cultivamos semillas de esta especie, logramos a partir de una semilla, no una planta, sino varias, muchas plantas que posteriormente fueron aclimatizadas, se logró la planta completa y con el apoyo de distintos investigadores, entre ellos la doctora Pilar Ortega del Instituto de Geología, pues se logró reintroducir blete urbana al Pedregal de San Ángel y pues al cabo de varios años, esa blete urbana ¿sí? eh, logró florecer, logró formar frutos y sus semillas fueron viables. Entonces, esto es posible. Tenemos la posibilidad, aunque con tiempo muy reducido, de poder restaurar nuestros ambientes naturales. Eh, Pilar Ortega también lo intentó junto con nuestro laboratorio, con Dicromantos aurantiacus, otra orquídea, y también con los mismos resultados positivos de lograr restablecer poblaciones cultivadas en el laboratorio y que han encontrado su casa en el ambiente silvestre de la Reserva del Pedregal. La isla guldiana, que está en estudio en nuestro laboratorio y en otros más, en el Politécnico con quienes colaboramos, esta especie está considerada extinta. Pero Horacio Gómez, uno de nuestros estudiantes, logró propagarla a partir de secciones de hojas, de tallos, y estas plantas se mantienen en distintos laboratorios porque las hemos tratado de establecer como una medida de seguridad para evitar su total extinción. Magnolia de Albata, estudiada por el maestro Ángel Jiménez, en combinación con el doctor Martín Mata, logró formar brotes y embriones de esta especie, de un árbol que se consideraba extinto en la naturaleza, y que Ángel logró regenerarla in vitro. El doctor Bay le pidió a los europeos, a los ingleses, que nos devolvieran el cosmos antrosanguíneos, que está probablemente extinta. La última vez que se colectó fue en 1902. Y esta especie, que para ellos es nombrada como The Chocolate Plant, eh, pues no la teníamos nosotros. Es mexicana, pero se la habían llevado. Y el doctor Bay, que este fue director del Jardín Botánico, logró para nuestro país la recuperación de este valioso eh, material vegetativo. Esta planta tiene en sus flores olor a chocolate, olor a chocolate, pero por alguna razón. Algo sucedió, pero no produce semillas. Así que hay que ayudarla, hay que propagarla de manera vegetativa y el cultivo de tejidos vegetales es una alternativa. El maestro Octavio González, un estudiante joven de la Facultad de Ciencias y ahora todo un profesor también de la Facultad de Ciencias y dirige su grupo en la materia, eh, él hizo uno de los primeros estudios sobre... Biología molecular de Turbinicarpus pseudopectinatus y logró su regeneración in vitro. ¿Sí? Estudios como este, donde se cruzan varias líneas de investigación, son factibles de seguir haciendo nuestra actividad y seguir en el conocimiento de estas especies. Nuevamente, el doctor Bay, el multicitado doctor Bay, eh, que él ha hecho sus estudios allá en Chihuahua, nos hizo partícipes de que Pisea chihuahuana se encontraba en peligro de extinción. Solo es endémica de en nuestro país en el norte. ¿sí? Y nos había comentado que en los años 90 solo quedaban 200 mil individuos. Para el 2011, solo 15 mil. No había renuevos. Más del 80% de las semillas se pierden por una plaga. ¿sí? Eh, se comen una oruguita, aquí está, se comen las semillas, pero la oruga está no tiene la culpa, sino nosotros por haber deforestado el ambiente donde ya no encuentra más alimentos. Bueno, en el laboratorio varios estudiantes la lograron cultivar y teníamos una pequeña colección de picea chihuahuana. La investigación debe de seguir prosperando. Baquebergia Militaris, una cactácea columnar que trabajó Alejandra Fernández, esta chica con gran tenacidad logró la regeneración in vitro a partir de eh, semillas que germinó y luego hizo secciones de las pequeñas plántulas. Y hoy se tiene una pequeña colección en el jardín botánico de, este, eh, de esta valiosa especie. La causa por la cual estaba desapareciendo esta especie es porque algunas eh, compañías automotrices estaban colectando la parte más alta de los cefalios y se, con ello se cancelaba la producción de semillas. Respecto a cícadas, bueno, nuestros estudios con el doctor Richard Litz en la Universidad de Florida, llevaron de manera conjunta con el doctor Norstock, el doctor Bovides, el doctor Abraham Rublou, el desarrollo de embriones somáticos a partir del cultivo de hojas de plantas adultas. Esto significó el primer reporte a nivel mundial en todas las gimnospermas y tiene implicaciones para la propagación de los pinos y otras más que nos permitirían ser autosuficientes en los productos maderal, maderables. posteriormente, paulina heredia cultivó samia forfuracia y obtuvo también embriones somáticos. estos resultados se han repetido con otros grupos como los agaves, agave comiteco, y eh, ahora en nuestro laboratorio, agave lúrida, que hace unos dos años, casi tres, es un agave que se extinguió, de acuerdo a la información que nos dio el doctor abisai garcía. sin embargo, aquí en nuestro laboratorio, cuenta con algunos ejemplares que están, están propagando. Aquí hay unos ejemplos que demuestran esta posibilidad. No me restaría más que agradecerles, hacerles un recordatorio que la Tierra, nuestro planeta, el único hogar donde vivimos nosotros y que compartimos con nuestras plantas, lo debemos de cuidar. No habrá otra oportunidad para el hombre. Debemos ser, actuar con armonía, cuidar los recursos genéticos y hacer todo lo posible. En la actividad que nos eh, dediquemos, debemos de reducir el consumo de todo lo que utilizamos, debemos de reciclar los recursos y ser amables unos con los otros para mantener una comunicación, tomar las mejores capacidades de cada uno de nosotros, formar a los jóvenes. Uh -huh, para que sean personas de bien, con criterio, con valores humanos, solamente así nos explicamos que el hombre podría tener una posibilidad de seguir habitando nuestro planeta. Muchas gracias. Creo que no estamos escuchando a Leo. No sé si me escuchan a mí. Ah, lo, escucho, lo escucho bien, disculpen. Eh, les agradezco. Le decía que eh, muchísimas gracias por esta interesante eh, conferencia. Hay algunas preguntas en el chat y me voy a permitir leer la primera de ellas para que por favor usted pueda dar respuesta a la misma. La maestra Teolinda Balcázar nos pregunta. ¿Cómo podemos saber cuáles son las especies mexicanas que se han estudiado en el laboratorio de cultivo de tejidos? Bueno, eh, las especies que se han estudiado están en reportes técnicos. Eh, hay numerosas tesis de nuestros estudiantes de licenciatura, maestría o doctorado que se han publicado. Hay art algunos artículos que hemos publicado también. Hay informes técnicos. Eh, y pueden acercarse a nuestro propio laboratorio de cultivo de tejidos en el Jardín Botánico, podríamos platicar, uh -huh. y a, asimismo a nuestro departamento de, al área de difusión y educación del Jardín Botánico, para saber cuáles son las especies que nuestro Jardín Botánico en el laboratorio de cultivo de tejidos hemos eh, tenido un resultado eh, favorable. En la propagación y conservación de estas especies tan escasas en la naturaleza. Muchas gracias por la pregunta. Perfecto. También hay eh, felicitaciones. Juan Hernández eh, le comenta que es una excelente plática y lo felicita, así como al comité organizador. Um, personalmente me surge una, una inquietud, doctor, que me gustaría expresar. Um, es. Es muy interesante todo lo que nos ha comentado en cuanto al rescate y, y los propósitos de conservación que tiene su línea de investigación. Y me gustaría saber si de casualidad existe alguna investigación, algún artículo que nos eh, demuestre cuál es el éxito eh, eventual una vez que se llevan estas especies a campo. Eh, por todo lo que se ha comentado en cuanto a que posiblemente tiene una baja tasa este, de sobrevivencia uno, una vez que pueden reintroducirse en su medio estas especies. ¿Qué nos podría comentar al respecto? Bueno, a nivel mundial se hacen esfuerzos que muchas veces son acallados porque hay información eh, que fluye, son miles de artículos que se publican en distintas líneas de investigación, pero las de conservación están tomando relevancia. ¿Sí? Eh, ¿por qué? Pues porque son recursos que se están perdiendo y debemos de conservarlos. La biotecnología en los cultivos in vitro eh, hoy, sí, para a nivel mundial la ONU lo ha reconocido como una prioridad. Entonces eh, la autoridad máxima en esto y que ha recabado la información a nivel mundial son los jardines botánicos de Kikiu, que tienen miles de especies que han conservado de distintos países y eh, los han conservado in vitro y en sus colecciones vivas. Hay publicaciones que efectivamente eh, nos cuentan toda la historia de dónde se distribuye la especie, cuáles son las problemáticas que enfrentaba, los esfuerzos in vitro, cómo la crecieron en campo y dónde está eh, siendo conservada. Iba a decir reintroducida pero muchas de estas especies que están en peligro de extinción. ya es un riesgo conservarla en su ambiente natural porque una vez que es invadido para área de cultivo o como área de desarrollo en construcciones, sí, eh, o turística, o área por explorar, no la respetamos. hay casos realmente vergonzosos donde se llega a dar la localidad de una especie que está en peligro y la especie resulta más dañada. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana eh, es así. Es una realidad de que hay elementos que van y saquean y la quieren vender en precios altísimos, haciendo valer la información de que ellos son los únicos que tienen ese recurso. Es realmente penoso por esas personas y sus familias que esa persona actúe de esa manera. Claro, claro. Hay artículos que sí efectivamente relatan toda la historia de cómo se llevó a cabo la investigación. Sí hay ese tipo de publicaciones, doctor Beltrán, uh -huh. y eh, podrían consultarlas. Pueden buscarlo, o ustedes son maestros en el Google y pueden buscar eso, y si no, pueden acercarse al laboratorio y les podemos dar información específica. No obstante, reitero, la naturaleza humana llega a ser muy predecible y por eso hemos limitado ¿sí? las localidades de distribución de muchas de estas plantas. Creo que con la oportunidad que me dan, eh, haría el llamado a la juventud y ¿sí? a todos estos jóvenes, a nuestros propios estudiantes del taller y de la materia optativa, para que lo tomen muy en serio. Ustedes son estudiantes ya casi de profesionistas, que están terminando su carrera. Sépanse los próximos profesionistas de nuestra universidad de nuestro país que nos van a representar y tendrán que hacer mayores esfuerzos si queremos tener a la tierra como nuestro único hogar muchas gracias pues mire tenemos también más felicitaciones em, ángeles robledo lo felicita por tan interesante plática muy apropiada para nuestros estudiantes de bachillerato y le manda saludos desde el cch atzcapotzalco pues en verdad aprovecho este a regresar todos esos saludos, eh, esos agradecimientos van directo para nuestros profesores, van directo para las generaciones de estudiantes que han pasado por nuestro laboratorio, sí, para todos mis compañeros, nuestros colegas del Instituto de Biología del Jardín Botánico, porque ellos han hecho un entorno, un ecosistema donde nos hemos desarrollado. Donde hemos logrado no solamente nuestra formación, sino nuestros nuestros amigos y nuestra actividad profesional. Gracias por sus felicitaciones y las vamos a llevar directamente a nuestros chicos. Muchas gracias. Voy a permitir leer unos últimos comentarios. También de la maestra Linda Balcázar nos pregunta si existe algún programa en particular para recibir estudiantes en su laboratorio. Uh, estamos eh, siempre atentos de los estímulos que nos mandan del área de difusión y educación del Jardín Botánico y a través de ellos nos enteramos de que hay, ese, y esa es la posibilidad, recibimos estancias de todos los niveles educativos, tenemos eh, visitantes también por tiempos cortos o largos, Yo, realizamos trabajos de tesis de servicio social, tesis de posgrado. Hemos tenido arquitectos, músicos, ingenieros, abogados, ¿sí? niños de primaria, eh, todos con deseos de eh, aprender. si sí hay las posibilidades de participar con nosotros. Muy amables. Excelente. Pues eh, doctor Víctor Chávez le agradecemos enormemente. Hay todavía varias eh, felicitaciones en el chat. Eh, considero que eventualmente podría observarlas pero tenemos visitas desde argentina eh, amplias felicitaciones por el trabajo por los esfuerzos de conservación de los recursos vegetales Le agradecemos eh, su presencia en este magno evento y pues por estar desarrollando este tipo de investigaciones que son tan importantes para la conservación de los recursos tanto de manera exito como incito en nuestro país Muchas muchas gracias. Y pues a todo el público que nos está acompañando, les agradecemos, les comentamos que vamos a seguir a lo largo de este día con más actividades. Eh, pueden estarnos visitando desde nuestra página, eh, día de jardines Ahí está toda la programación. Y bueno, los esperamos a las 12 del día con una mesa redonda muy interesante en donde cuatro de los investigadores también de aquí del Jardín Botánico nos estarán exponiendo diferentes puntos de vista sobre preguntas muy interesantes en torno a la conservación y aprovechamiento de los recursos florísticos en nuestro país. Sin más por el momento, les agradezco, nuevamente le agradezco a usted, doctor, por su presencia y les envío un fuerte saludo. Seguimos en contacto. Gracias.